Después de varios días de espera, la noche tan anhelada por las y los progresenses llegó, pues la nueva generación del Grupo Bronco, encabezados por su fundador, José Guadalupe Esparza, mejor conocido en el ambiente musical como Lupe Esparza, se presentó en las instalaciones de la feria en Progreso de Obregón a fin de conmemorar 50 años de la creación de dicho lugar, poniendo a cantar y a bailar a todos los presentes con sus grandes éxitos. Bueno, sin duda alguna, pues tenemos nuestra historia que se las vamos a compartir hoy en esta noche, donde irán aparte algunos capítulos nuevos de esa historia. Toda la música que esta gente quiere escuchar, más algunas cosas, capítulos nuevos de nuestra historia, y estamos realmente muy contentos. Es nuestro primer concierto de este 2020, y aquí empezamos, aquí hacemos la cruz. Aquí nos encomendamos a Dios y seguimos peregrinando por el camino de la música. El grupo originario de Apodaca, Nuevo León, se renueva para seguir brindando el espectáculo que sus fans se merecen, ya que el trabajo es constante a fin de abrir nuevos caminos en el ambiente musical. Bueno, no se trata precisamente de mí, creo que somos un grupo, obviamente somos realmente otro Bronco, rejuvenecido, reenergetizado con la presencia de los potrillos, pero nuestro plan, sin duda alguna, conjuntamente es seguir llegándole a nuestros fans de toda la vida, pero también a las nuevas generaciones. Ese es el plan y creo que vamos por el buen camino a base de trabajo, dedicación y de todo. Esto, la historia de Bronco nos arropa estos caminos, pero nosotros tenemos que seguir haciendo lo nuestro y seguir trabajando todos los días como un grupo novato. Lupe Esparza se mostró satisfecho de la gran respuesta del público tras este nuevo concepto y aseguró que Bronco seguirá engrandeciendo por el puro amor a la música. En esta rueda de prensa, el presidente municipal de Progreso de Obregón, Raúl Meneses Rodríguez, aprovechó para realizar la entrega de un reconocimiento al Grupo Bronco por su participación en estos festejos. Nos sentimos orgullosos de escribir una historia singular, que no cualquier grupo ha tenido la suerte de escribirla, modestia muy aparte, pero estoy totalmente seguro de que solamente es consecuencia de no perderle el amor a lo que hacemos. Bronco no estamos aquí por supervivencia, Bronco estamos aquí por amor a la música y creo que todos los cinco hablamos el mismo idioma y cada día que nos levantamos pensamos en qué hacer. Es importante estar en el escaparate siempre. Hoy las redes sociales consumen muy pronto las cosas, la gente le da vuelta a la hoja rápido, ya para mañana ya se olvidó la canción exitosa de hace un mes, entonces en eso nos obliga a estar en constante movimiento y trabajando duro como cualquier grupo que empieza. Para Mezquital al Día, Óscar Reséndiz.